Is brought to you in part by Intel, Mercedes Benz, Vodafone, DHL, Alienware, Logitech G, and PaySafeCard. Estamos de vuelta, segunda jornada de esta de es Wanda 2018, segundo best of two del día, mejor de dos. Y bueno, de momento, Timing, eh, la primera partida que se la ha llevado Pain Gaming y además de forma bastante contundente. Bueno, contundente y lo... está siendo la eh, muy todo el estudio. <laughs> muy buenas tardes, compañero. Aquí tenemos al a auténtico crack que viene, además, con todo el suaje, con gafas de sí, sol, sí. aquí en plan como si estuviéramos en agosto. Este tío es, es, es espectacular. <laughs> lo, es, bueno. lo dicho, Tenim, eh, Victoria de Penguimim, bastante cómodo. Lo presenta, sí, ¿no? sí, sí. Y además, cuando nos vamos en los descansos, nos ponemos siempre a hablar de lo que acabamos de ver sí. y estábamos hipeadísimos, súper emocionados. Muy contentos con lo que habíamos visto. Muy puesto, contentos, sí, porque, bueno… Hay partidas que te llenan más o hay partidas que tienes más ganas de ver y esta, pues bueno, como es un poco, digamos, el enfrentamiento entre perdedores, estos que están escalando por colarse aquí en el evento principal, pues no nos esperábamos que iba a ser tan sumamente increíble. ¿no? Sí, porque tienes además que... es que lo que hemos comentado también es que el número de kills por minuto eh, ascendía Uf. hasta casi dos y siempre nos conformamos o bueno pedimos como mínimo mm. ese listoncito de kill por minuto kill por minuto pero bueno, aquí ha sido este, casi dos claro, no que es una locura entonces bueno muy contentos como decía tanim con ese resultado y bueno luego es que lo que tú comentas no cada uno busca una motivación o, o tiene eh, ganas de ver una partida pues por lo que sea porque mm. un equipo te parece que tenga mucho nivel o claro. porque juega tal jugador o porque es un enfrentamiento con cierto molvo pues como el que proponías luego de que tenemos en la jornada de mañana contra ese Pain Secret, Secret. Sí. cada partido tiene su, su cosa no mm. y realmente pues en este partido es verdad que estábamos para ver por primera vez en esta selección de Hamburgo a Pain y a Mineski, que bueno que era un incentivo pero realmente no era un partido que salvo por lo de Wii, no nos motivaba claro. del todo los equipos de Bemushi al final no estuvieron terminan de, de encajar de, 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 del todo tampoco. Y vamos bueno, ahí con, con ciertas dudas. No Es el típico partido sí. que decimos partidazo con la boca pequeña, pero que al final ha sido un partidazo en al mayúscula. Final, y sí. además, bueno, hemos tenido de todo. O sea, picks que no solemos ver habitualmente, ese bounty que como decía también cada vez está colando más en el meta, un mipo espectacular de JT, la remontada... Es que, a ver, un invoker de Wii. Y ya con eso creo que no hace falta decir mucho más. ¿no? Es que eso ha sido... Bueno. Sinfony, lo, que, Sinfony lo, Sinfony que, of lo que todo dotero quiere ver, ¿no? Sí. Con, con un Invoker, realmente. Sí. Es que nos ha recordado a, a las plays que hacía el tan alabado Miracle, ¿no? Yo creo que está muy al nivel, ¿no? De este, de este jugador. Porque Invoker siempre, de últimas, ha sido un pick que se le ha asociado mucho a, a Miracle, ¿no? Sí, a, a este jugador a, de Team Liquid. Porque... A ciertos virtuosos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, Gui está, está tremendo. Y lo siempre que... ha sido otro de los que también lo ha llevado francamente bien, ¿no? Lo que yo espero. Pero es que ya no solo con, con, con Invoker, es que lo hace. Yo he visto plays con, con Rubik. Imagínate a ese hombre bueno, con eh, la velocidad. Con, Skycraft, eh, con el... la velocidad mental que tiene, robando, tirando habilidad. Bueno. O sea, también increíble. Y lo que mmm, yo esperaba en esta partida que no volvieran los mismos errores, ¿no? Y... Como por ejemplo no comprar una gema en toda una partida contra 28 invisibles. Por ejemplo. Por ejemplo ¿no? Sí, aunque bueno, yo ahí te discuto un poco porque Nada, creo Tainin, que no, no... Hay que no, montar una no, joyería, no, no te pongas pesada. No una joyería. Veía. Tres, cuatro gemas, las que hagan falta, hombre. No la veía del todo. A cada bueno. cooldown una gema, Tainin, por favor. Pero yo me esperaba pues es un poquito... Algún van más... Eh, se quitan a, al Bounty, que algo es algo. Pero vuelven a dejar a ese Nature's. Van a jugar un poco con las mentes otra vez de eh, a ver a dónde lo llevan en esta ocasión. Porque a nosotros no nos convencía de Carry. Y la verdad que Chefena ha hecho una partida espectacular con este héroe. Y eh, vuelven a tener... Combinaciones muy buenas, ¿no? Otra vez. Eh, y ese scout antes era con el Bounty y ahora es con la nix Assassin, con lo cual vuelve a poner en un. En el Bounty en... es la manera dicen bueno, pues vamos a vamos falta a sacar... de Bounty, bienvenido a Bounty, la nix ¿no? ¿no? Sí, no tiene el, el tema de los tracks, pero sí que tiene ese CC que combina muy bien, por ejemplo, con el Natures y que en el caso de que quieran volver a jugar el Invoker, pues también funciona muy bien. Y el están... Impale como setup del Sunstrike, ¿no? Claro. Claro, y luego pues tendríamos esa, ese, ese, mmm, esa globalidad, ¿no? De, de sí. dos héroes, que el invoker y el y de nuevo otra vez en Como Prophet. parte positiva, eh, la, la Nix tiene stun y más burst. Claro. Como parte negativa, pues pierdes ese oro y esa, esa información que te da el track, ¿no? Uh -huh. Efectivamente. Y quitan Zeus, porque entonces ya sería también un poco el festival de, de las Ultimates globales, ¿no? Con ese Natures y con, con ese Zeus. Así que bueno. Y también el Scout, ¿no? Que te da este héroe tan importante que estamos hablando, eh, y sobre todo en esa partida, lo que acabamos de ver, el si tema de la visión. Si no, no me equivoco, Payne ha repetido por lo menos los, los tres primeros bans. Luego, Undyne sí que no estaba en la partida anterior, pero. Claro, aparte que, que Enigma Tiny y, y Eio sí. Eh, ¿no? Exacto, sí. Eio Enigma y Tiny y en esta ocasión pues Enigma Tiny y Eio al la inversa. Sí, un poco. El, el orden es, el el deserto, orden es pero diferente, al final, pero solo en los primera fase, de más, sí, ¿no? no y por el parte producto. de Mineski sí que habían baneado también la Winter, Wild la Winter y el, Chelf, y, el Chen. y cambian el Bounty por el el Fénix. Eso, Fénix por Bounty. Mm, sí, y luego mmm, cuidado, porque al banear el Zeus Dejas a la drew que habías quitado antes, que también podría. Que no es ninguna locura. También podría venir. Y, y hace... el tema Necrofost y después de haber visto mm -hmm. una partida bastante flojilla de Capi, que hasta cierto punto lo decías tú y no era excusa, pero la realidad lo había pasado mal, en fase de líneas había estado muy solo, claro. porque tanto eh, Febi como Musi tenían que estar ayudando en la línea de bot. Mm -hmm. Pero. No sé, no me ha parecido un héroe con demasiado impacto en la partida de anterior, sinceramente. No ha tenido mucho impacto, pero sí que lo estamos viendo bastante a lo largo del torneo. Es como un pick bastante recurrente y es... Bueno, te puedes salvar, ¿no? En algunas ocasiones es bastante molesto, es tanky, tiene ese sustain. Eh, luego la guadaña que te aporta, pues eso, si matas a alguien más segundos muerto. Sí, no es, sé. Como, es como un... Eh, un trío, ¿no? La, la guadaña tiene el, utilidad, porque al, que, al tío que matas lo dejas enterrado más tiempo. Uh -huh. Tiene CC, porque además eh, ese stun se aplica sobre BKB. Y tiene burst, porque al final, si lo tiras cuando el tío está por debajo del 50% de la vida, pues le quitas un, una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa triple función. Pero más allá de eso, el héroe, ya te digo, a mí más allá, la sensación que me da es que en la partida anterior no ha sido no, un héroe que haya aportado demasiado a la setup de Mineski, ¿no? Por otro lado, sí que me gusta bastante el pick de Terrorblade, que cuando lo he visto estaba pensando en Pain. Digo, ah, mira, el Terrorblade de HFN, que es muy, sí. muy bueno, pero no tengo ni idea de si JT, el eh, Carry Malayo de Mineski, como decíamos, ex compañero de Skem, ex jugador de, de Geekfam, no tengo ni idea de si juega T-Blade o no. Supongo que sí. Eh, si lo han piqueado, entiendo que será para él, no para, no para Moon ni, uh -huh. ni para Capi. Aunque en Newbie sí que veíamos alguna vez que Capi hacía labores de, de carry, sobre todo cuando se trataba de héroes de ilusiones como la Naga, o sea, como la Naga, sí. No es le digo verdad. yo que no tenga tampoco un buen terror video el australiano. Y que JT vuelva por sus fueros, entre comillas, y que, y que, y que le den un offliner, que es el, el rol que desempeña precisamente en infam ¿no? Mm, sí, podría venir. Pero no sé. A ver. Realmente tampoco es un héroe que necesite demasiada skill, ¿no? El Terrorblade. Así que y sí que te eh, toca. Sí, no, ¿no? Sí, o sea, no. al final es. No. Eh, meter metamorfosis, sacar ilusiones y, y recliquear, ¿no? Claro, pero, pero luego el no tema de la gestión del posicionamiento, el Sander al objetivo adecuado. Eso sí, porque hemos visto algunos. Uh, hay que sanders... pensar rápido, ¿no? A veces. Sí. Pero es verdad que de skill no es una cosa loca, no. porque realmente la Ultimate es eh, tarjeteada el refraction es simplemente activarlo y se, mm. y se hace solo las imágenes pues tampoco es muy difícil, o sea, realmente no es una cuestión de skill mecánica brutal, pero sí que el posicionamiento y la toma de decisiones me parecen complejos, ¿no? Entonces, bueno, no supongo que tampoco es un héroe como tú dices muy, muy muy difícil, pero sí que hay que tener pues cierta experiencia y sobre todo pues saber evaluar la situación en la que te encuentras y demás, ¿no? Sí. Entonces, no creo que sea un problema para para JT como tú comentas Tainim. Pero a ver qué, qué deciden. Por parte de Penguin, estamos viendo una cantidad de burst uh, mágico tremendo, ¿no? Sí, sí, justo lo iba a comentar. Y además cosas que tienen bastante sinergia, ¿no? Porque la congelación de la Crystal Maiden te deja muy a merced de meter esas, esas púas, ¿no? es empalar de, de la Nyx. Y, y luego pues Pugna, o sea, el, el también el, el, el push que van a tener de momento con ese Naturez. Y ese Pugna tremendo, ¿no? Y luego la Crystal Maiden. La Crystal Maiden, creo que ¿cuántas veces ha visto en este torneo? Muy poquito, ¿no? Eso, cuatro por tres no menos, o cuatro ¿no? igual, pero tampoco es una cosa loca. A ver, no es el pig de. De hecho, nos equivocamos. Se está viendo bastante más veintis. Nos equivocamos ¿no? en International, ¿no? Que la elegimos como uno de los ores más elegidos y al final no se vio. No se vio sé. bastante, pero no tanto como. Como pensamos en un principio. ¿no? ¿Cuándo, vino, ¿Cuándo le vino el nerf este al, a lo que era el Aura? Creo que fue después de, de International, ¿no? Lo, Puede que ser. ¿no? lo que no entiendo es por qué no se vio tanto en la internacional. se vio bastante, pero sí, claro, pero no fue el más piqueado. top 10, no top 5 ni top 3, ¿no? Que era mm. un poco lo que lo que pensábamos, ¿no? Con, sí. con esa Venge, fue esa Weaver, es que Ursa, que aparecieron muchísimo más, ¿no? Sí, y bueno, estamos viendo también a, a algún algún que otro pick. Que en la anterior partida, pues bueno, el Fénix estaba baneado. Además, creo que eran precisamente los chicos de Mineski, ¿no? ¿no? El que sí. los baneaban, sí, era el tercer sí, pick este, me el antes en primera era, fase. ¿no? Sí. Y, Ostras, el Kunka, y el Shaker, como. que el Shaker también está, está siendo baneado en alguna que otra ocasión, por lo menos en, en, en las otras partidas sí, que el llevamos también viendo. Del equipo y, demás, ¿no? y como lo comentábamos también con Rod y Kratos y demás, están empezando a ver un poquito más el Rumming de nuevo, sin ya. ser ya esas líneas tan estáticas, el 2-1-2. Eh, pues bueno. Está empezando a resurgir este este Shaker que bueno, tanto se vio, ¿no? También se vio en la en la internacional de nuevo, ¿Cierto? en la de 2017 GH, que fue una auténtica maravilla, y luego pues se fue bastante recurrente también en, en, en la pasada. En esta última ha sido de sí. los, de los no más picados, pero sí que es verdad que hemos visto pues con Lanham, con XXS, hemos visto... Eh, Boboca, hemos visto shakers tremendos. Mm. Y en esta lo que, hemos, lo que vimos también el otro día fue en Secret que Secret bueno pues está innovando también siempre haciendo sus picks raros y demás y creo que jugaba el shaker Midwan, ¿no? En, no le sale muy medio. bien la verdad. No le acabó de salir bien pero tuvo momentos ¿eh? en, la, en la partida que, que Hombre, daba Mid -One, bastante miedo. Midwan es muy bueno entonces, sí, bueno, al final sí. pues, siempre algo rescata pero realmente es un héroe que, que yo creo que ahora mismo está mucho más fuerte de, de su porqué de, de Core, ¿no? Eh, me hace gracia y me he reído de hecho cuando lo he visto el último Van de Mineski ese Huskar porque recuerdo una partida en Vision Lab jugando con Neca <laughs> eh, intentando hacer el combo de, de Pugna Huskar con el de Dios, Creepy Firelight Break sí. y creo que lo intentamos como 18 Uf. veces y nos salió como a la vigésimo tercera o una cosa así <laughs> pero bueno al final eh, minuto 30 y tantos conseguimos hacerlo y por lo menos salvar Las risas, ¿no? salvar la partida entre comillas sí nos pegaron una paliza increíble pero conseguimos hacer el combo ahí. Pues cuidado, porque no, no, no me extrañaría que lo tuvieran pensado, ¿eh? Pues hombre, si lo ha manejado Mineski, sí. tuyo que, que era una opción sí, realmente porque... viable. Y ojo, porque vamos a volver a ver Tiny Tainim, el, el famosísimo alquimista de Wii. ¡Uf! Tremendo también, ¿eh? Sí. sí. Sí, sí, De hecho, en la partida anterior te iba a comentar, cuando hemos visto el Invoker y tal, y a decir, bueno, es que tuvo una época también en la que jugaba mucho el alquimista y tal, y poquito hemos tardado en volverle a ver... Uno de sus eh, héroes más eh, exitosos, por decirlo de alguna forma. Sí, y es una pena que la, que la Windranger ya no. O sea, creció un poquito y se empezó a piquear, pero más en la posición 4. Sí. A mí eso por lo menos me alegró porque estaba como muy caída en el olvido ese, esa heroína. Y luego me gustó también porque como yo me he pasado el rol de support, pues era ideal para yo poder piquearla. Support al fin, ¿no? Claro. <laughs> Eh, al contrario que Midor Feed claro, o Carryor como... es como no dejarme el support o video, que es lo, es lo extraño. Por eso es la cosa. ¿no? Nadie te va a llevar la Claro. En matchmaking la gente está deseando que aparezca gente sí, como tú. Nadie. Sí, a la montada de por el equipo, que yo ya carries. voy a lo mío a farmear. Y, y es una pena que, que no vuelva esa Windranger a medio. Porque es que era una auténtica pasada ver a Wii en esa labor con esa heroína. Pero bueno, el alquimista, como bien dices, también muy bueno con él y, y a ver qué tal, ¿no? En esta partida. Yo creo que farmeo... Como ha conseguido con el invoker en la anterior, igual en los inicios el alquimista es un poquito más débil y demás, pero en el momento que se haga stacks y, y consiga farmear un poquito más, se vaya a jungla y tal, yo creo que el recovery de este héroe es bastante tremendo y luego en un momento dado también te hace un destrozo, o sea, en cuanto al tema de push, pain vuelve a tener, yo creo que más, más ventaja, ¿no? Eh, aunque, bueno, tienen el Terror Blade ahí que también... Es que Terror Blade es el típico héroe que sí. pierdes una Teamfight y una de repente te, te caen te tira dos torres, a toda la o una, una sí, barracas sí. y no te has dado ni cuenta, ¿no? Nos gusta un poco más, ¿no? yo creo, los picks de, de Mineski en esta ocasión. Lo, ah. lo que no sabemos muy bien es cómo van a posicionar las líneas. O sea, intuimos que el Necro sí que va a ser otra vez para Capi, ¿no? Va a irse a esa offlane, el Terror Blade eh, de Carry y luego Kunkka medio, quizá. Porque Saker y Fénix en principio deberían de ser los, los supers, ¿no? Sí, a ver, eh, me parece más difícil de ejecutar la setup de de Mineski ¿no? sí yo te decía los supports que claro. en esta ocasión nos gustan un poquito más que sí. A ver, el Titan El, 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 y el Jaikiro, es más ¿no? es más fiable digamos que, mm -hmm. que Titan no tienes que para para ese Stone por ejemplo necesitas una carnización previa en cambio la fisura pues es directa eh, puedes aprovechar muy bien la la propia fisura para bloquear paths eh, el Artifact tiene un impacto más directo, más rápido el Eco Slam que el Earth Splitter, que tarda también en, en, en hacer efecto. Entonces, eh, Bueno, en principio, sí, a mí estoy contigo. Me gustan más los supports, eh, en esta ocasión, el Phoenix y, y el Shaker, por encima de, de lo que vimos en la partida anterior. Y, y desde luego, Terrorblade me parece un carry de, de muchísimas garantías. ¿no? Lo comentábamos antes con Ro, desde los eh, héroes que actualmente tiene mejor árbol de talentos en, en Dota, y por lo tanto pero han es cambiado eh muy bien, ¿no? han cambiado Moon Moon lleva el Necrofos y Capi el Cunca y Capi el Cunca ahí yo estoy contigo pensaba que iba a ser al revés pensaba que iba a ser Moon con el Cunca en medio uh -huh. y Capi de nuevo con el Necrofos pero bueno Quizá también es porque la Australia no se ha encontrado muy cómodo con el Necrophos y ha decidido hacer ese cambio como comentabas, Tanya. Te lo paso, ¿no? Pero sí. ¿Te Esperar, quítame, quítame este bicho que yo no quiero saber nada. Quítame esta carga, por favor. Pero bueno, como anticipabas el señor HFN, Arcángel en la partida. No quedó muy bien este cambio de Nick por parte del carril de Pero bueno, va a repetir con ese furión, con ese Natus Profen. Uh -huh. Vamos a que si la. Desde luego, en la partida anterior fue de lo mejorcito de, de Pain Y luego me llama la atención que sea Misery, el encargado de... De llevar la nix cuando Knicks. King Hardy en, en un desempeño brutal con Bounty Hunter tuvo una partida brillante. Me hubiera gustado volver a ver a King Hardy en un este estilo. Máxime sí. cuando Beasley tiene una cantidad cinco. brutal de partidas, sí, pero es que además Beasley ha jugado muchísimo a Maiden. Entonces, es mm, como claro. que, el, que el danés tiene totalmente controlado, imagino que será porque King Hardy no quiere jugar la nix por algún motivo, no, no está con Quizá el Impale, entre comillas. Claro. impale <laughs> no es una habilidad con la que esté cómodo. Mm. No lo sé. No sé muy bien realmente los motivos, pero me, me llama la atención por lo que te digo. Oye, ¿y Misery los tiene estudiados o qué? Porque acaba de. Acaba la de, sí de, ¿no? de, de guardarles. Justo ahí. Sí, sí. Es eh, una lectura buenísima y cuidado muy eh. No bueno. sabe ha ninguna habilidad, pero va a tener que tirar de, de, de vuelo. Sí. Ojo, si tiras más rápido. Va a llegar Febby a la ayuda. Block, block. Buen bodyblock por parte de Febby. Sí. Si te a dar un right click, de verdad. ¡Oh! Pero ¿qué hace Musi? Tenim. Tres no segundos para Impale, dos Icarus Dive. Bueno, bueno. Pues si sí, juega con fuego, Musi, sí. Bueno, a ver. Realmente, si lo piensas, ha estado haciéndole perder tiempo. Ya, pero. Es lo único, lo único. Pero ha perdido una salve. Ha perdido una salve. Ha obligado a, a subirse, subirse primero al Icarus Iba Dive, a morir. igualmente. Y encima, efectivamente. Uy. Pues la fisura bloquea venía, Febi, ¿eh? Sí. La fisura bloquea el camino para misery pero si no. Y no puedes tirar de vuelo antes y luego tirarte la salve, pregunto. Eh, digo yo que hubiera sido lo lógico, ¿no? Pero a ver, entiendo que los, los jugadores profesionales intentan hacer eso de perder tiempo. Sí, va Que aitear, me esté siseando pero, hasta pero el infinito. ¿quién está y, poniendo tiempo ahí, también, pero porque, Realmente él, porque claro, no está apoyando a exacto, su carry. es que estaban los dos suportes sí. de, de Payne… O sea, perdón, los dos suportes de Mineski con el señor Misery mientras había uno contra uno en línea de HFN en sí. Entonces… No me ha parecido un movimiento muy inteligente por parte de Musi, pero bueno, eh, no. él, sus motivos tendrá. Oye, y Moon, que lo está haciendo bastante bien en línea contra el alquimista, eh. Fíjate, 14, 5 de nice frente, frente a los 8 que lleva Wick. Sí, es lo que he comentado. Mm -hmm. Normalmente Necrofos contra Mele suele tener bastante ventaja, ¿no? Sí. Porque al final el Mele se tiene que acercar a dar Right Clicks y eso hace que se. se exponga, se, se ponga a rango de Death Pulse, ¿no? Mm -hmm. Entonces va a poder. Eh, Hacerle ese jarras con el spell constantemente y entonces los intercambios siempre van a ser favorables. ¿no? A la que tú le quitas vida al otro encima te curas tú mismo. Entonces cuidado porque eh, normalmente suelen ser matchups bastante favorables y, y como tú comentas pues Moon lo está eh, aprovechando a la perfección. Mm, muy la burlita. También es verdad que lo que tú comentabas, también en, en, en el prepartido no va a tener muchos problemas güey, para luego hacer un recovery perfecto en jungla. Mm. O sea que, que si estás teniendo los problemas por... es JT en, en términos de las hits. Le está pegando una paliza sobre el HFN y en gran sí. parte gracias a, al trabajo de Misery, ¿no? lo que comentábamos. ¿no? Ese dos contra uno que está haciendo prácticamente el danés eh, con los dos supports de Mineski. Además, ahora muy bien Pein aprovechando la rotación de Musha medio. Le hemos visto aparecer con ese Fénix intentando claro. gankear a Wii. Y eso es algo que, que HFN ha aprovechado para seguir aumentando la diferencia en el número de last hits y Misri para jugar más agresivo, ir con ese Impale, buscarle las cosquillas a Terror ¿no? Sí, que de todas maneras, la rotación Uy, esa que ha he hecho. Se queda corto. Mí? La rotación esa que ha hecho Musi al medio tampoco la he acabado yo de entender yo mucho, ¿no? Yo Porque no me parece precisamente un gran ganker el. No, el Fénix. El no, no. Eh, esperaba más el el esta está? fisura, Whis la está jugando. Caracolea un poquito, encima vacila, se come un arbolito y bueno, parece que aquí puede ser spoiler porque además ha llegado Misterio muy atento a la rotación también sí. y a seguir farmeando. Sí. tanto, Nos sacan ahí un poquito la, las cámaras de las runas, arriba bien la invisibilidad, abajo no hay absolutamente nada y Musi, cuidadito porque aparece uh. por aquí, es que es level 1. Solo tiene un los Dive. ¿Cómo pretende ganquear con eso? Es que, uy, esa invisibilidad. Le va a dar la, la vida, ¿eh? Sí, le va a salvar totalmente sí. la vida. Qué suerte ha tenido miseria. Hombre, ahí. sabía que estaba, yo creo, ¿eh? Sí. Eh, sí, tiene un guard ahí. Mm, el, tiene un guard, sí. El es el verdad. De sí, y. y, y. Llevaba 20 segundos, o sea que sí. Y yo imagino que estaba pues, intentando crear tiempo, sabiendo mm. que Wii tenía que va quedarse, pues que, que por lo menos no pueda farmear eh, cómodo durante ese tiempo sí. eh, el señor Moon. Bueno, y y TP. Shepen, tirando de TP, se quedaba muy solo, la, el bloqueo de la fisura era bueno por parte de Febi, y al final pues eh, no es un problema para Furion porque sabemos que volverá a la línea con Teleport, así que... Eh, simplemente va, se cura De hecho se te pega la runa Minuto 5 Intentar pelearse la febi con esos Trians generando bueno. mucho problema Y buen movimiento aquí por parte de HFN, el brasileño Que se asegura la Bounty Y ahora Jarraseito para JT Bloqueo con los Trians Par de Reiki, cuando además Misery Conseguía la otra Bounty mm. Run La del otro lado La del lado de Dyer Y Moon que cuidado, ¿eh? le saca sí. dos niveles de Esto sí, puede sí. ser un problema grave ¿eh? Bueno, pero... Hemos visto en la anterior partida, ¿no? También. Que al final la, el Mipo le acababa sacando también dos. Que no era, pero, no era. Pero el con Mipo es más Bu normal, ¿no? Porque sí. al final es un héroe que lo que comentaba. Se lo ha con comido él. en línea, claro, ¿eh? con el, mm. Y con el Divided we Stand, al final consigues ganar mucha más experiencia que tu rival, ¿no? Entonces, bueno. Sí, hasta cierto punto con Mipo, insisto. Lo puedo entender. Sí, ¿no? de todas maneras es que también se está comiendo Ouija mucho fanboy, porque es que sí. en lo que llevamos de Le partida todo el mundo, cinco ¿no? minutos, que en la primera sangre se está haciendo de esperar, a diferencia del anterior partido, ¿Cierto? que ha sido una locura, ¿Cierto? ¿Cierto? y es que te, a, tiene a Musi todo el rato. Danzando por ahí cuando, bueno, cuando, decíamos, cuando ni siquiera puede ganquear, pero, pero él lo hace. Sí, sí, es rarísimo. Y luego es como el, en alguna Aparte ocasión. Si sí, por lo menos fuera level 3 y tuviera Rayo solar y algo, fire speed, algo, oh, sí. cuidado, Capi arriba, llega perfectamente la rotación de HFN de nuevo. Wow. Sprout, un par de right clicks el, eh, el pulso de, de tavo y la kill, cuidado, ¡Ah! Guadañita ahora. Uh. Hace mucho daño, Misery acaba cayendo. Bueno, pues rápidamente la primera kill por parte de Pain en la zona de top, se lleva la blood de HFN y la contestación inmediata. Por parte de Moon en el medio con esa guadaña, cuidado, güey, eh. Cuidado, sí, Wii, porque como tú decías, le están haciendo mucho fanboy, le están metiendo muchísima mm. presión, tanto Febi como bushi y lo he dicho. Un Fénix que todavía rota en nivel 3, pues más comprensible. ¿no? Claro, Pero el nivel 1 sí. con un Icarus Dive. No, en el nivel 1 no. Pero es eso: se ha comido el, el fanboy del shaker y del Fénix. Con lo cual está teniendo que jugar un poquito más atrasado. Con lo cual, es esa diferencia de niveles es la por eso. Ha tenido que jugar más defensivo y lo ha aprovechado. Y fíjate el puseito de torre ¿eh? en un momento dado. Y luego el sacrificado, por así decirlo. Esas fisuras Uf, y mucho buena. daño también, la Ulti de HFN que precisamente aparece aquí en medio, el de Crepify sobre eh, Febi. y el Erzinger que va a acabar cayendo, Sprout se lo come rápidamente uno de los árboles y Mushi que también está Uf. muerto. Ese vuelo qué malo ha sido, ¿eh? Wow. Volviendo Doble al... kill para King Ardí. ¿en serio? Y ¿La lo era, Crystal What? What? <laughs> a ver, el sacrificado está siendo un wii, entre comillas, porque ahora fíjate que, que se llevan dos kills. Eh, y también, o sea, eh, por parte de Pain, pero luego el pobre Kapi que me dices, el ganqueo que se ha comido en la parte de arriba. Y JT, y JT que tira de varita para ver si le llega el mana para el Sonder, pero no es suficiente, no va a poder cambiar vida. Otra kill de King Ardiesta, Maiden se está poniendo las botas. <laughs> Killing Spree. <Esprit. risa> Killing Spree con Crystal Maiden. Las kill secures, como vuelan, ¿eh? Y Tabo, que se acaba de comprar una lente eteria, el pugna que también va volando, Tani. Uf. Ojo, Mushi bueno. está muerto. HFN rota, un reclaim más y hasta luego otra kill para King Hardy? No, esta vez se la lleva el señor HFN sí, con la furia casi. de la naturaleza. A puntito de llegar sí. al dominating ya. Sí. King Hardy y le mete tip a Mushi, eh. Ojito que quieren tilterar la leyenda, también. Que comentabas tú que en la parte anterior con el taquilo que ha tenido, contento no podía estar. Y ojo porque sí, empiezan a caer a la la los bola. tips. Ya la segunda Mushi que tiene que estar hirviendo. Sí, 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 sí. Por la causa, cuidado, eh. Cuidado. Eh, los que más han muerto... A los 10 minutos en esta es el de Wandamburgo. Misery con una media de 3, pero el número 1 es para Musi uh, con 3,10. Sí. ¿eh? Fíjate que el tercero es solo con 2,35. Y seguido es solo, solo también. La diferencia es abismal, el timing. Sí. Hablamos de un 2,35 a un 3, a 3. o 3,1 de Musi. ¿eh? Están fideando Misery y Musi a lo, lind de lo lindo. eh. <laughs> Cuidado sí, porque bro. llega la rotación de Capi. El torrente es bueno. Con sobre Misery está prácticamente muerto el danés. Llega también el barquito. ¡Pum! ¿Se va a morir? ¿Sí? ¿No? Madre mía, pues Guadaña, al final pues bueno. quieren, quieren que se lo lleve Moon. Quieren darle sí comer a sí. este Necrofost, que la verdad, Tainim me está recordando un poco al de Ori en el día de ayer. Sí. Eh, haciendo un snowball brutal. Y como decía Rod, línea la que iba, torre que caía. Lo ha hecho en medio, ahora viene abajo y a seguir haciendo snowball con el sí, Necrofost. ¿eh? Pero es que en medio estaba ya prácticamente tirando la tier 2, eh. Y tiene a Wii, vamos, amargadito. Eh, amargado, encerradísimo y súper atrás. Pero bueno. Pero bueno se va a recuperar, ¿eh? Sí, es sí. que el alquimista es lo que tiene. Y luego, eh, lo mismo que ha ocurrido en la parte de, de medio con esas torres y demás, fíjate también en la parte de arriba, HFN. Yo me con estoy fijando en lo bonita una. que es la arcana de Terra Ah, bueno, eso también, sí. ¿Cómo me gustaría saber jugar bien este Voy a para poderme comprar esa arcana. Bueno, pero decíamos de... que tampoco requiere excesiva. Ya, bueno, sí, que no te digo ya. que tú no la tengas, ya, pero ya. bueno, tampoco me parece de los héroes más difíciles. Este Yo juego, lo, ¿eh? lo juego y la pito, Dani eso, eso es así. ¿Qué decías de, de Pugna arriba tirando el Yo tierros, te decía ¿no? que, que estoy de acuerdo con lo del puseo de Necrophos, porque fíjate la línea de medio y la de bot, pero también están haciendo su trabajo. Tavo y, tabo HF, y eso HF, eso están pasando HF. bien con las torres, ¿no? Uf. Es que Pugna y Nature. La dieta natures. del cemento, ¿no? Madre mía, Pugna y nature es que me has dicho, además, es que han arruinado a Kunka, mira a también. ¿Cómo va? Sí, el pobre Capi es que está teniendo Capi, una serie. Claro, pero es que le pones una, una Crystal Maiden y un Pugna, que es que el daño mágico que se está comiendo ahí. La verdad, que está siendo el sacrificado, Capi, ¿eh? porque la partida anterior lo decía, Stygmim estaba sí. solo contra la Weaver y con los gankeos de Bounty, y ahora le han dejado directamente en uno contra dos, porque. Claro. Mineski no sé qué está haciendo, pero lo de las trilanes como que lo llevan al día. No, Antes las fue con... rotaciones de, de Fénix, que es que sí. estarán siendo un Parte poco… Parte como trilane en bot, pero luego es verdad que lo que tú dices, que se van a hacer mucha presión en medio también para intentar. Eh, a ver, yo creo que ellos son conscientes de que una, uno de los pilares fundamentales de Pain Gaming es Wii y le quieren meter toda la presión del mundo para que el robot sí. esté cómodo. Pero es que luego te das la cuenta de que. La diferencia y mirado, ahí lo tenemos. hablando de Wii, la guadanita de Moon, este tío está muerto. Sí. Y la, pero la diferencia es que en la anterior partida Gui se ha recuperado con ese Invoker. Bueno, que sí se ha recuperado. Y Capi no. oh. Ya. Y Capi no. No, Y encima no, claro. luego tenía también eh, al Bounty Hunter que se ha hecho la Bessel que también era bastante molesto. Con lo sí. cual es que mm. la recuperación de, de los dos jugadores no tiene nada que ver uno Ojo, con el otro. Capi, con Vito sobre Misery, el Carapace para intentar contestar. Se da la vuelta, mete un buen stun y Vendetta para huir. Bueno, movimiento sí. por parte del Danés te quedes por aquí, que. Cuidado, eh. Se acaban limpiando. Como. Se les ocurra poner le, un sentry. Le gusta. En Musi antes con el. Con el Fénix. Con ¿no? el Fénix. Y ahora. Eh, Misery con la jugando con fuego, ¿no? Sí, sí. A ver, bueno, está dando visión y demás. Pero como se te acerca y le tira el pulso, ¿no? Aunque esté en invisible, le da. Bueno, tiene el carapace para responder, pero. Mm, pero sí. se la juega. Se la juega mucho, la verdad. Sí, y bueno. Eh, yo creo que el tema de Push... Sí que es cierto que, bueno, decíamos el Terrorblade, además Terrorblade, uno de los carries que más se está jugando en... Terrorblade, sí. Terrorblade es que... se está jugando muchísimo y es que, bueno, lo decimos muchas veces, tampoco es un carry que no necesita demasiados objetos para funcionar, ¿no? Realmente una Dragon Lance y una manta con sí. un buen timing, pues ya... BKB, ya quizá. Puede. Una BKB después ya para hacer una team fight un poco más segura, pero, pero sí que es cierto que como empiece también el, el Snowball con, con este héroe... Pues cuidado, es que Mushi está usando unos hícaros. Buena Uf. fisura de Febi para intentar parar la cometida, pero llegaba Adoril. por el lateral el señor HFN. Un recling más, se queda muy tocado Mushi. Acaba cayendo a manos de Misery. Y ojo, porque también se tiran ahora sobre Capi, que tendrá que protegerse con su propio barquito para ver si el Ron le da algo de vida. Pero al final, nada, va a llegar Misery con la vendetta también. El Fresh film por de Harry. ¿What? Casi le salva con el de Crepe y Faitavo. Porque no ha podido pegarle el reclip de la Vendetta Misery. Mm. De todas maneras, se estaba tirando la ulti King Hardy, ¿no? Con sí, sí, el con campo Sí, con el Freezing Field. Pero el... es que ya sí. le había pegado bastantes veces y ha tardado en darle el último, el último toquecito. De hecho, se estaba saliendo casi de rango ya. Mm. Eh, este Febby, iba a decir Capi. Y por poco le salva a cuidar a de nuevo, muy agresivo. Sí. Y ahora que lo va a pagar… Eh, a ver, la, va a morir. La, mm. la. Cristal. La Maiden de, de King Ardy, efectivamente, se lo acaba llevando Moon. Pensaba que se lo había llevado Febi con la fisura. Pero creo que ha sido el Death Pulse de Moon. Igualmente Tenim, 8-4 en el marcador, 6 casas de ventaja para Pain Gaming. Todavía no ha empezado a remontar muy eh, del todo. Pero la realidad es que una partida más, HFN, con su furión muy muy cómodo, con ese mira sí. sacando mucho oro. Y Tabo, que también está teniendo una gran partida con pugna, ¿eh? Sí, totalmente. De hecho, para continuar con el argumento que tenías tú de la mala partida de... Del de señor Capi, Capi con vemos a Maiden ya a King Ardi por encima del Kunkka. Es que posición eso 4 es... por encima de posición 3. Sí. Mal asunto para eso es para Muy acá, para doloroso. Miren. Sí, sí. Y es que lo han dejado totalmente. Cuidado en medio de que... que Pify otra vez, Tavo, para que no pueda usar la vendetta Misery. Pero bueno, el barco que llega tarde y al final Tavo, que se lleva aquí el Misery, se queda un poquito vendido. Mm -hmm. Además, la fisura de Febi es muy buena, le bloquea, no. Dejaba un pequeño hueco ahí para que Misery pudiera subir las escaleras. Usaba de forma defensiva ese Guard, El pugna de Tavo para que no hubiera Más space por parte de Moon Y precisamente es Moon, el midlaner de Midlands Se encuentra una runa de haste mm. Y se compra un Daon. ojo Moon, Que va con todo, eh Buah. Hombre, a ver, la, la cristal Pues bueno, es un pinchito, y ¿no? Pugna... El pugna también hmm. Sí el, Y lo del de Creepy, a ver, yo creo que lo hace Para tirar su netherblast, ¿no? El aumento del daño mágico sí. Pero sí que es cierto que, claro, es es un problema para la nix y que no puede claro, es que ¿no? la, vendetta, pero bueno. la vendetta al final es un reclique. Luego, luego es verdad que nix tiene mucho mucho burst con el mana burn y con el Impay, sí. pero, pero precisamente pero no. la vendetta es que ha habido dos veces que iba a pegarle y ahí yo que, sí. no? ¿Que sí. no, que no, no le pegue no. la vendetta no, hombre. No le pegas. Y bueno, esas Radiance que ya prácticamente tiene, sí. Se acaba de comprar la receta y ya la tiene. Uy, y ahí es cuando ya va a empezar a venir ese Recovery Farm, ¿no? Yo creo que. Esto, una... esto huele a 2-0. Esto a huele a 2, eh. sí, sí. Vamos a, a ver, ver si pueden controlar el Terrorblade de JT y con eso yo creo que tienen la partida hecha, ¿eh? Porque sí. además… A ver, cuidado, ¿eh? Porque el necrófos va bastante bien ¿eh? en la partida, el pero... solo pero él solo sí que es y cierto que no, se, no carrilea. se, se tira a velo ¿no? y todo el burst mágico que tiene Payne se lo va Ya, a es que a eso… sí. Misery haciendo las labores de Jigardi la partida la anterior, anterior, con todo el escauteo Ahora tiene localizado Uah. a capi y va a acabar cayendo. Es que es muy fácil para ellos. Uf, para ellos tipo uf, de pobre capi Tavo es level 13, ¿eh? Ojito con Tavo, que va volando este pugna, este eh. Pobre capi Han dicho, oye, que en valor neto acaba de superar a la Maiden. No. Tenemos que poner remedio a esto. Y kill. Tremendo, ¿eh? No, mira. Sí, sí, es que lo de Capi lo que tú dices, es que le están, sí. están amargando la asistencia. Es que es tremendo, sí. Pero bueno, yo creo que también, si, si consiguen aguantar un poco Mineski, por, por el hecho de, del Terrorblade, ¿no? Crearle un poquito de espacio, que farme. Y un buen combo, combo porque en verdad tiene. ¿eh? Tienen. Lo que pasa es que Musi ah, no me está gustando mucho en esta partida. Está usando una habilidad que tienes que guardártela muy bien para saber en qué momento tirarla, porque te puede dar la vida. Cuidado, Uf. cuidado porque van bueno, a por el objetivo importante. Es un, En esta ocasión se tira el velito, intenta curarse, le persigue Misery. También anda en los aledaños a HFN, que ha venido con ese teleport. Va precisamente a HFN a buscarle, pero no… Se va a tepear con el Sprout. Llega el barquito. Llega tarde de nuevo por parte de Capi. Que acaba cayendo a, de nuevo a manos de Tavo con Dominating. Y vamos a ver el huevo de música eclosiona, Llega el Echo slam Perfecto por parte de Fevi. Cuidado porque wey puede estar en problemas. Se regenera muchísimo con esa, eh, con esa furia química. Y ojo porque llega también la ayuda de nuevo Tavo. Ahora el objetivo es eh, JT. Para intentar burstear ese este Terrorblade de la forma posible. Pero al final el Sprout de HF, molestaba. Que es casi más contraproducente. Otra vez Burstaco y el Sifón. A chupar vida el señor Tavo. Acaban contra Roblaze cuatro kills cuatro para kills. Pain Gaming y la diferencia que nace sin aumentar, Rani. Sí, 10 k de, de valor neto ya de diferencia en 17 minutos. O sea, la diferencia ahora mismo es abultada. Y estamos ahí viendo la replay. Y es que estaban persiguiendo a, a Capi, ¿no? Aunque realmente primero intentaban matar a Moon, entonces Capi ha sido un poco el sacrificado y después han, han llegado las ayudas y demasiado tarde. Hemos visto un poco lo que te... Quería yo exponer del combo con ese huevo, con ese co-slam, pero es que no ha sido suficiente. Prácticamente, es que fíjate, les ha bajado un poquito la vida, pero no ha sido suficiente. Y luego, pues bueno, ese sprout sí que era un poquito más discutible. De aquella manera, ¿no? Sí, luego lo, lo intentaba quitar con esos trends, pero es que cuatro kills muy importantes y esto, la ventaja no para de aumentar. Eh, las estructuras, más de lo mismo, es que prácticamente los tienen También encerrados. También supone los chicos de Pain, ¿eh? Papeando sí, besitos los todo Los besos, rano. los tips… Sí. Y… Y bueno, es que ha sido eso, ¿no? La teamfight… Yo creo que Capi intentaba ayudar o sacrificarse un poco por Moon, que lo estaban persiguiendo, y al final pues lo que conseguían es hacer una teamfight en tiempos totalmente descoordinados y acabar muriendo prácticamente todo el equipo. Con nah, lo y cual… Y si te fijas, eh, el, el reclick que tiene ahora mismo el Terrorblade de JT es prácticamente es... nulo. Tao Nim. Claro, sí, si que se ha, se ha convertido, se ha puesto en metamorfo y yo he intentado reclic a la Pugna y, y no en... le estaba quitando vida, Tao. Pues ¿eh? sí, imagínate. A que es un Pugna que es lo más squishy del mundo, ¿no? Si Pero... a Pugna no le quitas vida, pues. Nah, pinta, ya te diré. Pinta mal, está muy underfarm ese, sí. ese Terrorblade. Y ahora mismo Mineski, que. Fíjate, hablabas de 10k junto cuando ha terminado la team de Nim y ya están en 12. Es que. Claro. Ahora mismo el equipo de Pain es una pisonadora y no tienen pinta de que vayan a, a decrecer ni a bajar el ritmo. Y misma Will también, HFN, que en la anterior. Es que. Muy parecida, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que en la línea, realmente, ese Terrorblade con un Earthshaker. No podía no. ayudarle Dos de excesivamente. Melee. Dos héroes de melee en línea cuando al principio. Ojo, uh. Misery, que le acaban de pillar con el Dash, pero la, no. la guadaña es muy prematura, además la tanquea prácticamente. Y después eh, con, con el carapace, pues fíjate, llega Wii, el Stun, Moon que toca retirada, buen huevo ahora por parte de Moshi, pero se la van a acabar bursteando seguramente, ¿no? Pues toca retirada el equipo de pain Gaming, acaba cayendo en y ojo porque ahora van a por Wii, cuidado porque aquí puede zogar un poquito pain Gaming, Tavo que le metía un poquito de vida a su compañero para que... Termina de tanquear todo lo necesario. JT que está muy bajo uh. de vida. Cuidado con un posible Sander. Acaba cayendo Musi, que no está teniendo la partida. Como decía también, cuidado con Tavo. Que también tiene muchos años. Llega wow. el por parte de Febi. Le acaban estuneando. Ojo porque llega el throw. que pide a sus integrantes. Van a por Kingardi también. Se la vuelta. Mete la Nova. Febi se da la vuelta también. Intentando esquivar. No, va a acabar cayendo. Uh. Esa. Esa. Bessel lo mata. Esa Bessel vale, lo mata. Sí. Bueno, y si no es la Bessel, es el reclay de HFN. Al final 2x2 dos dos Tiny, pero mm. pintaba mal para Payne, ¿eh? Pintaba muy mal porque la llegada, yo creo que del de Seiker ha sido buenísima, ¿eh? Con ese eco Slam. ¡Moshi! ¡Oh! ¡Moshi, por favor! ¡Madre mía! Pues nada, y HFN abajo que se lleva otra kill en Terrorblade a JT. Pues 430 de oro para HFN, lo que le faltaba, nada. Es que… Entonces, al final, ¿qué han quedado? En Pues ha sido, tres... creo, creo que ha sido un 5 cinco, cinco por tres o cinco, cinco. por 2. No creo que han muerto. No, Moon, Moon no ha muerto, ¿no? Han muerto todos menos Moon, si no me equivoco. Mm. Yo creo que sí. Sí, porque. Final, sí. Y de hecho, Moon no sé si ha muerto hasta dos veces, ¿no? ¿Dos veces? Porque volvió sí, a. Sí, aquí muere. En esta Tifa que lo estaba viendo en otro monitor. Sí. Y luego en el. Y luego el cuando el Rain, se te pega el Ryan. es que Dios. Musi. Mm. ¿Cuántas veces ha muerto Tainin? Porque es que lo de Mushi, mm. ya te digo me está preocupando. En la anterior es muy mal y en esta también lleva. Eh, cinco, 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 cinco muertes con un Fenix que tiene Icarus Dive, que tiene huevo, etcétera. Sí. Lo que eh, pasa es que ahí ha estado, ahí ha estado muy rápido, ¿no? Gingardi con, con la congelación. Sí. Lo cazaba sí, sí. justamente cuando tiraba el vuelo. Y luego también lo que tú comentabas, Tavo con el pugna también haciendo mucho daño, ¿eh? el push, acaban de conseguir esa tier 2, mm. 16 k de valor neto, además estamos viendo a Tavo usar muy bien el Light drain para eh, romper ilusiones también. ¿eh? Sí, y de hecho Tavo que en la anterior partida llevaba una Weaver y ahora lleva un pugna, o sea, está llevando héroes Totalmente distintos, ¿no? Distintos, sí, 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 pero bueno, que realmente... Hagan lo que decíamos, para romper las ilusiones de Terrorblade. es que sí. si ya de por sí lo tiene complicado JT, mm. encima te counterean de esta manera. Claro. Eh, fallo, no, bueno. y la, la Radiance de, de Wii en la anterior Teamfight también ha hecho mucho daño. Eh, un en medio por parte de Capi. Ahora sí. Guadaña y adiós, Misery. Buen pick-off por parte de Mineski. Eso sí, totalmente worth para Pain. Porque sí. mientras tanto se llevan el segundo Roshan. Sí, les estaba dando Scout. ¿Soy ¿De seguro del primero también. ¿De dónde está? Es el primero, yo primero, creo. ¿no? Vale. Sí. Es que la partida sí, anterior ha sí, sí. habido un par y. Que de hecho ha habido un par que han sido como súper seguidos. Sí. Y ha habido un momento que no lo habíamos visto y lo llevaba las dos veces el Invoker. Y, es que, y se es lo que quemaban tampoco... prácticamente súper rápido en las dos sí, ocasiones. Tampoco hacía mineski mm. a de competir el Rosa. ¿no? no, aquí ha estado muy bien Misery porque les estaba dando el, la visión necesaria. Ojo, porque ahora que puede caer Skin ardy, el convito sobre él, el Dragón de Moon. Se queda muy bajita la Maiden. llega también el barquito de Capi para intentar proteger un poco, golpeando a todos al huevo de Musa. acaba cayendo el Capi y ahora van a por HFN, cuidado porque el BK no viene a salvar de los Reiklings. Buena infusión, transfusión de vida por parte de Tavo, acaba curando muchísimo a su compañero, toca retirada. En Mineski, Moon, que se vuelve a meter en la en la teamfight. Cuidado, Moon, que te has columpiado, compañero. Le cae el stun por parte de Wii. Se convierte en fantasma con ese velito. Uh. Para aguantar un poco y no poder eh, recibir daño físico. Y cuidado oh. porque llegaba por la parte de atrás. JT. Le acaba cambiando la vida a King Ardy. Pero está muy tocada la Maiden también. El cambio no es muy efectivo. Y Tavo, mientras tanto, suicidaba toda la vida con el Decrepify. Ahora van a por Capi. Madre mía, qué destrozo de Teamfight de está sufriendo aquí Mineski. Llega Tavo desde muy lejos con el Decrepify. Aquí igual se equivoca porque no ha podido hacer reclicks Wii. Pero finalmente aparece también HFN con el Sprout. Se lleva la kill, el kill. Mega kill para este furión. Y ojito porque no hay buyback ni en Capi ni en JT. Nada, esto van a ser barracas, Senior. ¿eh? Yo creo, vamos. Tiene toda la pinta. Tiran de fortificación sí. de Glifo para intentar comprar un poco de tiempo. Pero yo estoy con Tanim. Con el daño eh, a estructuras que tiene Pugna. Más el reclick de Wii, más el de Furión. Yo Furion? creo que por lo menos la tir 3 va a caer con toda seguridad. Uh -huh. Y vamos a ver hasta qué punto quiere quedarse Pain. De momento no parece que tengan prisa a marcharse. Siguen pusheando cosacos Buenos Fire Spirits por parte de Mushi para intentar ralentizar precisamente el ataque speed y al final se van a tener que ir. Van a dejar las barracas a medio hacer. Uh. Buena fisura por parte de Fey para cortar la retirada, pero al final Misoi se acaba colando. Cuidado porque vuelve, ¡Oh! vuelve con el stun cargado el Cocoshi sobre Mushi. Se queda muy tocado. El Eul's es bueno para intentar parar a este alquimista. Tira de manta y a perseguir con la Radiance. A ver si se acaba quemándolo, pero no. Se van bueno. a poder ir. Mientras tanto, espacio comprado sí. y caen las barracas de Mele. Capi que volvía. Cuidado del combo. Uy, que se da. Oh. Qué virtuoso el rumano. Además, todavía tenía… Esa es como comentaba Tanim y al final, si sí, acaban cayendo las parracas 20k de valor neto. Sí. Pero acaba de cayen, cayendo una, ¿no? La, la otra. Sí, no, la importante. No acaba, final, ¿no? la, la, importante la que no se regenera. Claro. Sí. Bueno, pues. O sea, la es, que se regenera. O sea, la que. Se, exacto, sí. Cuidado, uh. JT, Se intenta tempear. Misery con el Impale, perfecto. Llega muchísimo Burst Magico porrote de Tabo. Le da tiempo, por lo menos, a tirar el Sander, pero no va a ser suficiente. Claro. Le de una cantidad de daño brutal, eso sí. Oh, Mus, cuidado, pues, que se pues, salva. sí. se escapa. Llega Musi también a tanquear, como siempre. Se lleva en la kill eh, sobre el Fénix y ahora pues comprar tiempo Moon con ese velo, pero va a acabar cayendo. El Euls, rodeado de enemigos, mm. está también Kingardizoneando. Ahora sí le cabe para JT, pero quizá un poco tarde, no tenías. Sí, además en el anterior team fight que, que acaba muriendo JT. ¿Sabes lo que le ha pasado? Que Cuéntame. pensaba que mataba a la Crystal Maiden, le faltaba un right click, y como pensaba ya que la, la mataba, se ha dado la vuelta a pegar al pugna. Y entonces no la ha acabado de matar, la han congelado y, a, y acababan matándole entre el Pugna y, y la Crystal Maiden, que claro, el Pugna lo acababa lo que le acababa chupando. a Claro, eh. sí, sí. Y luego el huevo, el huevo de Musi es que está desapareciendo. Es un, regalito, el right -click, es un huevo kinder. hombre Claro, el right click de, de Natures y la velocidad también de ataque del alquimista, pues te contaré no lo que dura ese huevo. Huevos de Pascua. Sí. En fin, <laughs> eh, lo he dicho, 23k de 23 valor, ¿no? ya para Pain Amy. Minuto 25 sí. es una auténtica locura y lo que llama la atención es el naturismo de chefene ¿eh? otra que es como está el, por encima del alquimista es que está por encima del alquimista tremendo tremendo la verdad que el, el desempeño que de eso eso... del brasileño con este héroe muy pone el midas no nada, y demás. De... Muy, muy bien sí, sí. Mm. sí a ver es cierto que tiene la ayuda del midas no pero da igual es que bueno no, no. ahí mira ahí mira ya está, ya está primero es que el alquimista tiene que a estar ver, primero en netos sí o sí. Sí, a ver, hasta minuto 15 que ha tenido esa Reigns es mm. lo que tú dices. También es verdad que es que a han metido metió muchísima presión, ¿no? mm. Entonces es normal que haya cogido algo de, la, de ventaja HFN, ¿no? Sí, pero la recuperación de este jugador es tremenda. Es que también tienes que saber, o sea... Luego la, las decisiones, los movimientos, que te pueden hacer el fanboy al principio y te pueden estar matando, metiéndote mucho presión, pero si luego tú no sabes moverte por el mapa y leer bien los movimientos y saber por dónde tienes que moverte para recuperar ese Farm... Para darle la vuelta a la partida, ¿no? No, claro, no todos son capaces de conseguirlo. ¡Oh, ¡Súper agresivo! ¡Madre mía, hasta luego, Musi! Ahora van también a por Capi. Capi, va a acabar cayendo, sí. el barquito que le da tiempo, pero no va a ser suficiente. Capi, que acaba cayendo también el febi perdón el era y ahora JT estrenando BKB convertido con la metamorfosis pero es que es lo que decimos no, no tiene farm suficiente no tiene daño este Terrorblade. triple buyback por parte de Mineski llega Febi, cuidado porque Uf. le saltaba a HFN con el eco slam tira de BKB tira de Shadow blade y se va a ir y se va a ir Hay sentry ahí no hay Sentry, pero al final se está saliendo de rango y aquí no hay otro Así, hay otro bueno pues han Uf. puesto 27 millones de sentry para Menos acabar mal. pues con aquel importante son 700 de pero se lo dio a Febi. lástima no Uf, pues sí 700 de oro para, para el, el support, ¿no? Para el ya, ti, ya tiene la... Casi se lo solea, ¿eh? O pero sea que se, eh, se ha la hecho la... Se lo ha merecido. Se la ha sí, quemado y se la ha cocinado el solo. Pero la realidad es que... Teniendo ya daga, igual el sí que no hace falta mucho el oro. Cuidado. Uf, si Capi, es que no pueden asomar. nuevo bursteadísimo por parte de Tau y King Ay, Capi. Y JT, no te asomes, que no tienes mana para el Sander. Bueno, oh. al final, si tira de varita sí que tiene. Pero es que no le va a poder tirar el Sander porque no tiene rango. Vamos a ver qué acaba haciendo. Pues sí, okay, ojito porque viene aquí el Sander, No es muy efectivo. Porque Tavo tenía también bastante vida. Un de misery. Bueno, pues al final, nada, otra teamfight para Payne y esto es partida prácticamente también. Sí, a ver, tienen todavía dos buybacks ¿no? Los cores, pero muy complicado ya, eh, realmente. Sí, no que comprarse terror nada, es que, yo sí, creo que ya, ya vale. está. sí. Da absolutamente igual, efectivamente. Good game well play. Bueno, lo tiran en, en aliados, de momento sí, ya lo da, ya lo da Moon. Lo acaba tirando también Mineski. Es que solo podían defender en un 2 para 5. 32.000 de valor neto de ventaja a La partida estaba prácticamente vista para asistencia. Y nada que ver con la partida anterior. ¿eh? Aquí Pain se ha impuesto con muchísima más facilidad. ¿eh? ¿Cuántos minutos han sido? No llega a 30 20, o 20, 20. así, ¿no? Más sí, o menos. 30, 30, como mucho, ¿sí? 30 como tope. Pues sí, y fíjate que el, el tema de los supos a mí a priori me gustaban más que el sí, Titan. A mí también. Y De hecho, Febir ha hecho muy bien con consigue, pero de verdad que no es por seguir metiéndole palos a música. Yo entiendo que habrá mucha gente en el chat a que se arrase las vestiduras porque estemos hablando mal de una leyenda como él. Pero es que de momento le está costando adaptarse al rol del supor. Es que sí. fíjate, la, la estadística que nos mostraban timing de los jugadores que más habían muerto a minuto 10 era tanto él con tres muertes por. Eh, 3,2 3,1 3,2 sí. Bueno, seguramente haya subido Después de esta partida Pero una, una media ¿Cuántas veces de 3, ha muerto? Muertes, pues, al final habrá muerto como 10 mm, No sé 10 o 12 Con un sí. Fénix Son muchas muertes sí. Son muchas muertes, sí Sí, realmente Y luego, pues bueno A ver, sí que es cierto Que de últimas Con los héroes de... De pain, que estaban farmeados, ese huevo no había manera. Pero... Y que muchas veces se ha sacrificado por sus compañeros. Claro. O, sea, o sea, que esas 10, 11 muertes, pues cuatro o 5 seguramente han sido por un Sí, por un Sí, beneficio... sí, sí. A, a ver, el, el, el soporte ¿no? está para eso, claro. pero sí que es verdad que le hemos visto usar el vuelo en alguna que otra ocasión. De forma cuestionable. De manera el, agresiva. Intentando a la suerte. Claro, sí, es verdad. Los ganqueos de level 1 con Icarus Dive. Sí. Y luego el, el huevo, el posicionamiento, ¿no? Realmente que puedes tratar a lo mejor de esconderte un poco, ponerte entre los árboles, pero lo tiraba demasiado de pecho, ¿no? Entonces al final pues es que si era el Natures o era el Alquimista, cualquiera de los dos lo recliqueaba y, y hasta luego. Y luego pues bueno, Capi, otra vez, el pobre, es que no ha tenido su partida. Pero lo como... dicho, el sacrificado, es que le claro. están poniendo matchups muy complicados, le están dejando solo en línea. Es que un kunka solo contra una Crystal Maiden y un Pugna, es que te quieres Apai, morir, que es lo que le ha pasado, es que le tiraba la congelación de Creepy y luego la, la Crystal Nova de la Maiden con el daño mágico incrementado, es que hacía un daño brutal y luego encima eh, se añadía la skill Seychellen con este Natures, que a mí me ha parecido sublime, o sea, yo de los Natures que hemos visto hasta el momento, el mejor. Sí. ¿no? Sí, a no ver, sé si es, contra otros equipos le va a funcionar igual. Es cierto que hacía tiempo que no se veía un pero en... No, yo creo que Ditya Ra era de los pocos exponentes o sea, a del Nature... a Matum y, bueno, mm. alguno más por ahí, pero en general no es, no es lo habitual. No. ¿no? Pero es verdad que lo brasileño... que ha sacado ha sido brutal, ¿eh? Sí, como decías tú, ¿Qué? en gran parte eh, de, de la partida por encima del propio Wii mm. con el Alquimista, que eso es muy complicado. Es verdad que el Alquimista ha tenido un inicio muy malo, por lo que tú comentabas, de que le han ganqueado, le han metido mucha presión. Mm. Pero aún así, pues el romano no ha podido reponerse perfectamente. A ver, ah, con vista no es difícil, no. porque en el momento que ha tenido la, la Radiance, que sí que se ha hecho un poquito de esperar, pero en el momento que ha tenido la Radiance ya era mucho más fácil. Además, en las Team aportaba mucho con el ácido, con la, el daño de la Radiance, y es que prácticamente Mushi acaba muriendo por todo ese daño zonal que había. Entonces, no sé, era, era complicado, se ha ido demasiado. Y luego yo creo que el, el tema de las líneas es que. A excepción de Agui, que lo han molestado un poco más, el Terrorblade con el con el Earthshaker no es de las mejores líneas que puedes plantear. Es que la Nix solo lo tenía. Solo agarró una línea Mineski así la de medio, ¿cuál? La del medio, claro. Como en la anterior. Y si me apuras, eh, el no el sé hasta qué punto. Sí, efectivamente, que fue JT en esa ocasión. Mm. Si me apuras, te digo, no sé hasta qué punto también la build del Dawn y tal, en Necrophos, no sé ya. si. Para con usted... la ventaja que llevaba, ¿eh? Sí. Al principio. Tampoco, tampoco sé qué itemización podría haber salvado a Minesque de la tragedia, ¿no? porque yo creo que mm. eh, lo que ha pensado Moon es, voy a intentar hacer un poquito de snowball, voy a intentar conseguir las kills por mi cuenta, intentar decantar la balanza con un eh, bursteo rápido. Y que luego, pues eso, comprarle tiempo a JT, pero es que el terror League ya tiene una partida nefasta. ¿eh? Yo no sé, ya te digo. No sé hasta qué punto es que JT no esté cómodo con el terror. League? Pues yo te preguntaba que no sabía si le iba a jugar él, si lo iba jugar, eh, no sí. hecho, le iba a jugar Capi, no sabía muy bien. Sí, de hecho ahí sí que ha habido un poco swap, ¿no? Entre sí. Moon y... y Capi, ¿no? Porque en la anterior sí que llevaba el Necrofos y en esta ocasión lleva al Kunga, pero. Igual de mal, ¿eh? El pobre. No por la, su desempeño y por no saber los, llevar los héroes, sino por el tema de las líneas que le han planteado. Es que es lo que te digo. Entre que abajo estaban muy mal ese Seiker y ese terror. Que encima el Fénix rotaba la parte de medio y el Seiker también para tratar de parar un poco al alquimista. Y luego en la parte de arriba estaba solo. Sí. Kunkka. Mm, han sí, sí, sí. perdido. Al final han perdido todas las líneas y sabes que es complicado que un alquimista no se recupere. Con lo cual pues al final es que está la partida bastante sentenciada ¿no? Creo sí que. y luego lo que tú comentabas tanto Tavo como HFN sobre todo en los mm -hmm. primeros combates de partidas se han dedicado a tirar torres han conseguido darle mucho dinero sí. a su equipo esa esas reuniones, por ejemplo que decíamos que llega tarde en un minuto 15 si no llega a ser por el esfuerzo de Tavo y de HFN probablemente hubiera llegado bastante más tarde mm -hmm. Por tanto, el recovery de Wii se hubiera ralentizado mucho más, porque además le han estado buscando, ¿no? Feby, Moose y demás han hecho sí. mucho hincapié en precisamente intentar evitar ese farm de, de Wii, pero no es suficiente. Y luego Misery, que lo hemos comentado, ha he hecho un poco como pues sí. la de hardy mm. en la partida anterior, ¿no? Escautiando con esa Nyx, buscando constantemente kills con la vendeta, haciendo tenemos. mucho daño, ¿no? Y sobre todo, aunque no fueran las kills adecuadas, o las idóneas, digamos, entre comillas, porque eh, a, a JT, por ejemplo, no le buscaban demasiado, mm. o, al, o al propio Moon pero sí que han encontrado un montón de veces tanto a Mushi como a Capi y han seguido les amargándoles en la miseria para que el australiano mm. y el malayo no levantaran cabeza claro. sinceramente, es que prácticamente los dos han sido un wow, australes izquierdo en la partida eh, y, ¿no? y la sinergia, ¿no? también que tenían eh, King Ardí y Misery con esa Crystal Maiden en la congelación y el, la, el empalar y luego pues siempre HFN también se sumaba a las kills y aparte Misery también esas labores de scouteo y demás y les compraba también tiempo, por ejemplo, para hacer ese rosa, ¿no? o sea que muy bien también el el, el capi de pengaming sí o sea y dos habilidades como tú decías tanto el frostbite de maiden como el impale uh -huh. Enix, que fijan el objetivo en el suelo permiten que que, que pugna drene todavía más vida con esa claro. ultimate o sea que al final eh, bueno pues mucha sinergia como comentabas en el draft por parte de de, de Pain Game Mini, y Mini al final pues les han pasado por encima creo que tenemos protagonista eh, justo hablando eh, de del él ¿eh? Capitán efectivamente uh -huh. eh, nos enseñaban en pantalla que era el MVP y creo que tenemos también entrevista con el jugador danés eh, con el capitán ex eh, coach de este equipo itself. de pain Gaming, el señor lo what a exceptional 2-0 series that you guys just dominated dice qué sería más excepcional 2-0 so habéis dominado dice por qué was, crees que habéis dominado tanto cuál cuál ha sido el uh, motivo el draft uh, uh, las líneas like really really creo que las, ambas shit. cosas no so hablamos oh, estuvimos hablando ahí por la noche. To play. Sí, bueno, y que see, venir now, a lot hoy a of us jugar, here, you know, mm. in the pub land in the stupid lands, they, they don't know what the kind of motivational talks these are like. Can we get a sample? What did you guys talk about? How do you get a, a de de like I que que made mejor. a funny reference yesterday. Y mm. dice, I, uh, una ayer, ¿no? I called everyone stupid. We're like, have you Have you seen Braveheart? And everyone a bit. Yeah, so we're like the English people. Sí, pues in you know, we have this massive cavalry. Una and we're like running increíble. into them, thinking, "Oh, we're going to be fine and que que stuff." De, and then bien, suddenly, the enemies are like having spears ready. De, we're de, like, what? <laughs> bueno. We're Bueno, pues haciendo base, tonterías, base, ¿no? Like Exceso de confianza, sí. pensando sí. que sí. somos muy superiores y al final pues nos llegan los enemigos right now, pequeños, entre comillas, con much, lanzas, yeah, nos sorprenden probably. y acabamos It's dejando los works. partidos I had que had no deberíamos. Hoy parecéis un equipo diferente al que vimos ayer. Any plans to keep this train a, rolling? a I don't know, ¿eh? I think, uh, generally, it's just more fun to play for us, bueno, creo que so I'm to es es más para It's more fun game. when you're actually the trying, you cuando know, and you're actually Absolutamente, y Esperamos ver más Dota de Pain Gaming, muchas gracias, Misery. Y bueno, troleando un poquito a ahí, Daniel. <laughs> <Bueno, que laughs> la... Ahí está, risas aseguradas <laughs> con, con Misery. Que eh, bueno, la verdad que. Pues ya nos comentaba que el, el speech motivacional, el discursito que le solta a sus compañeros, no. se las trae David. Yo cuando ha dicho lo de Breakheart, sí. yo pensaba que. ¿Qué, qué, le, ¿Qué iba a decir? Pues le, le empecé a dar el discurso emocional de, de Breakheart y nada, me bajé los pantalones y claro, me sellé el culo. Con los culos al aire. O sea, nada, ¿sabes nada, es como en la película. Me, me lo, esperaba, yo esperaba yo de lo esperaba algo así. Pero al final no. Sí, asoma, ha sido bastante... Ha sido comedido. Sí. Llamando as... a sus compañeros idiotas, pero... Oye, ya, pero, sí. La verdad que no, no se corta nada, eh, Misery. A ver, siempre ha sido un poquito altivo, ¿no? Sí. Ha poco... sido un poco sobrado. Especial. Pero, me pero bueno, no cae del todo mal porque parece que, como lo dice ahí, medio entre risas, es un poco pipidi, quizá. Ah, y luego ¿no? es un poco se salsas, le mucho creo. cariño después del tema de, de Secret. ¿no? Eso verdad, sí, verdad, es eso sí. A mí un poco injusto ahí, sí. Pupi, con ellos y bueno, al final pues. Y luego les dieron porque acabaron siendo subcampeones de internacional en, en The aquella The No sé que pareció, Secret patinó bastante. Claro, en la sexta fue contra aquel famoso Wings. O sea que llegar hasta la gran final, pues. Yo creo que le, se la devolvió un poco. Totalmente. ¿no? Ya, bueno, ya le hubiera gustado a Bubi verse ahí, en, en una pues, final de otra de Internacional. Pues su cuarta final, ¿no? claro. que, no, no, sí. que se dice pronto. Y bueno, al final, lo que decía Slacks también, ¿no? eh, parece un paint distinto aquí distinto al de ayer. Distinto al ayer, sí. Se, se iban eh, después de la primera jornada prácticamente como colistas, con una derrota y un empate. Hoy han conseguido por lo menos un empate y una victoria. Mm. Parece que, que están, pues como decía, más contentos, más, se lo están pasando mejor jugando y se está notando, ¿no, también. Sí. Así que bueno, por nuestra parte, hasta aquí el Pain versus, eh, lo diré, eh, Mineski. ¿Mineski? 2-0 para mm. Pain para y a la vuelta. Creo que tenemos a Aneka y a Kratos, pero no sé qué partido exactamente. Oh. Eh, la siguiente es con Rod, porque Bien. además el Rod mmm, vienen las dos siguientes, con lo cual vais a vale, disfrutar verdad. de jugador profesional. Rod para todos, Rod para, todo, eh, chicos. Rod top, para ti, Rod para 100. mí, Rod toda la tarde, <laughs> día y noche con Rod. Y la siguiente partida era. Lo habíamos dicho antes: Forward, algo? For -war. For -war. Sí. For Warnip, for ah, Warnip. ninjas sin pijamas. Pues está bastante interesante. ¿eh? A ver si juega mejor que ayer, eh. Epién contra los contra los americanos. Uy, 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 No lo perdáis, chicos, a la vuelta, <laughs> lo he dicho con Nick y con Rod. Ese eh, Fort Warnip. Hasta ahora. Hasta luego.